Pues gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión estamos en otro video del Charlanga Duranguense. Y bueno, amigos míos, el día de hoy les traemos información sobre el siguiente pase de batalla de la temporada 6. Así que no me voy a enrollar más y solamente les diré que hoy, como todos los días, me encuentro en directo en Trovitolandia con sorteo de 320 Gold Points. Y aparte recordarles que el día viernes, siempre y cuando no se me vaya la luz, estaremos haciendo un mega sorteo de 10.000 Gold Pointsazos. Así que si aún no se hacen su cuenta, vayan haciéndoselas, ya que es importante tener una cuenta en Trovo para participar. El enlace de mi canal siempre se los dejo en el comentario fijado. Vale, amiguitos míos, vamos a comenzar hablando acerca del pasecillo de batalla, ¿no? Y es que bueno, en la beta no solamente se filtraron las nuevas armas, no solamente se filtraron las nuevas aptitudes, rachas de puntos o mapas, sino que en los archivos de las betas también se encuentran a veces imágenes sin sentido o imágenes que podrían destacar una próxima ruleta, unos próximos suministros o cosas que estarán llegando al COD Mobilito. A veces estas imágenes cuestan un poquito encontrarles una referencia. Por ejemplo, esta que estarán viendo justo ahora, la cual se encontró en los archivos de la beta. Y pues tú te quedas con cara de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Acaso es el dibujo de un niño de 3 años o qué onda? Pero alguna de las cosas que se llegan a encontrar en las betas son más fáciles de deducir de qué se tratan. Como por ejemplo, en la versión china se filtraron estas imágenes de un Lamborghini, porque obviamente habrá una colaboración con esta marca de coches. Y bueno, en la versión global se encontraron unas imágenes muy llamativas y que también nos dejan pensando que se podría tratar del próximo pase de batalla. Como ustedes saben, a lo largo del COD, estos compas nos van obsequiando pequeños bannercitos, los cuales contienen imágenes acerca de alguna ruleta, acerca de algún evento o etcétera. Aquí estarán viendo alguno de los bannercitos. Por ejemplo, destaca un banner que es acerca del modo rank de la temporada 3, que es el siguiente modo rank que vamos a estrenar, ya que a pesar de que vamos a llegar a la temporada 6, en cuanto a modo rank apenas vamos a estrenar la temporada 3. Hay otros banners que no dicen mucho, pero hay unos que llaman bastante la atención. Y vamos a comenzar con, por ejemplo, este que estarán viendo justo ahora, en el cual podemos ver pues como que un cocodrilo, ¿no? Al lado hay unas hierbas o unas sábilas, güey, quién sabe qué es eso. También de fondo podemos ver a un personaje con una máscara y este personaje está agarrando una arma con una skin bastante épica. Si se preguntan qué arma es esa, pese a que podría parecer, no sé, de primeras instancias una QXR, esa es la nueva arma MX9 y pues bueno, de hecho se trata de su skin legendaria. Así que es más que obvio que este banner va a venir en esa ruleta legendaria y pues seguramente el personaje también. La arma, la QXR, también ya se las había mostrado el día de ayer y pues de hecho es un diseño bastante bonito, bastante atractivo. Luego, por ejemplo, tenemos este otro bannercito que también se piensa que será de una ruleta, en la cual en el medio vemos a un personaje pues bastante ricachón, rodeado de fajos de dinero, cruzado de piernitas como presumiendo, vénganse con papi que aquí se las puedo alimentar. Y bueno, del lado derecho se logra ver una arma. Esta arma, si no mal me falla mi memoria, sería una DRH legendaria, que también estaría llegando en una próxima ruleta en la temporada 6. Esa arma también se las había enseñado el día de ayer. También, amiguitos míos, podemos ver, por ejemplo, este otro bannercito, el cual, pues, en protagonista tiene a una AGR-556. Sin embargo, si vemos alrededor, la AGR-556 se ve eclipsada y pasa a segundo plano porque al lado de ella hay un montón de zombies.
Luego, luego se ve cómo es que salen las manos, las manuelas de las entrañas de la tierra a la superficie para echarse uno que otro humanito. Y bueno, esto también se trata de una skin legendaria que estaremos recibiendo en esta temporada 6. Esta llama más la atención por los zombies que se ven alrededor y me deja pensando si acaso esta arma legendaria de la AGR-556 tendrá alguna característica pay to win en el siguiente modo zombies que vamos a estrenar, o por qué motivo estarán los zombies alrededor. ¿Acaso los zombies saldrán cuando salga esta ruleta? Pues la verdad es que quién sabe. Pero vaya, dentro de estos bannercitos también encontramos el que estarán viendo justo ahora y en el cual muchos están rumoreando que se podría tratar del siguiente pase de batalla. Y bueno, ¿por qué las personas piensan que sería el siguiente pase de batalla? Pues para empezar, porque hay 4 personajes. Y como ustedes sabrán, estamos ya acostumbrados a que los del Cosmobelito están publicando en cada pase de batalla 4 personajes. En un inicio, de hecho, solamente metían 2 personajazos. Pero ahora estos compas siempre ponen a 4. Y bueno, si ustedes son nuevos y no conocen a estos brothers, déjense los presento. Primero que nada, del lado izquierdo se piensa que esa personaje sea la personaje de Rosa, esta morra mexicana que implementaron en aquella temporada 4. Y pues su skin se llamaría Doble Agent. La verdad es que es una skin bastante perra, se ve con un muy buen diseño y también podemos ver que está sosteniendo una arma, la cual es como una Franco, si no mal me falla mi vista, y tiene como que unos tentáculos alrededor de su cuerpo. Más adelante hablaremos de esa arma, pero por el momento chéquense el skin de esta morra, la cual, si también se fijan, tiene como que tatuajes a lo largo de su cuerpo, tiene un paliacate en la parte de su rostro como para taparlo y está muy urbanizada, es una skin como que muy de las calles. Luego, hasta el lado derecho tenemos un personaje que igual de algunos se saquen de onda y no sepan quién es. Y bueno, amitos míos, este personaje pertenece al Modern Warfare del 2019 y es un personaje llamado Revolutionary. O bueno, más bien, la skin se llama Revolutionary porque el personaje se llama Domino. Y bueno, aquí estarán viendo en una imagen en HD del Modern Warfare esta skin para que se den una pequeña idea. La verdad es que el personaje también se ve sensacional. Por si tienen la duda de si es hombre o mujer porque tiene máscara y no se ve que sea, pues bueno, se trata también de una skin para una morra. Y como podemos ver, tiene su pinche boinita roja, güey. Tiene su máscara antigás, tiene su capita, güey. Está llena de balas alrededor de su torso, güey, por si es que se le acaban. De hecho, en una imagen está sosteniendo una P-19 Bison. Y bueno, la verdad es que es una skin que se ve increíble, sensacional. Luego en el medio creo que no hace falta presentación, porque aunque tú no juegues los code consolas, seguramente conozcas ese compa. Pero se trata de Capitán Price. Este Capitán Price es obviamente una adaptación también del Capitán Price que sale en el Modern Warfare, porque anteriormente en el Codcito móvil también ya tuvimos una skin de este compa. Pero ahí la verdad es que se veía un poquito medio viejo. Y esa es una versión que se ve un poquito más jovenzuelo. Hasta como que se ve más esbelto. Como que ya fue al gym y bajó un poquito las carnitas. Y bueno, se ve bastante padre también este compa. Y luego el otro güey que le está agarrando la manita es nada más y nada menos que el Jaboncito, el Soap, en un skin que, si no me falla mi investigación, es perteneciente a una misión del Modern Warfare 2 llamado Favela Mission, en la cual pues básicamente se meten en las favelas y pues van a echarse unos malos, ¿no? Vemos que este compa tiene como que una playerita negra que le llega hasta su conejazo, ahí para que lo luzca. También tiene un chaleco antibalas. Y bueno, obviamente vemos su cresta, su cabellera, pelón de los lados y en medio ese pelito dejado. Y bueno, si lo comparamos con esta otra imagen, vemos que tiene muchas similitudes. El chaleco antibalas, la playera negra que le llega hasta el conejazo y obviamente la cabellera.
Aunque eso sí, debo decir que la imagen del bannercito se ve un poquito como morenazo, ¿no? Yo inclusive me costó trabajo creer que se trataba de él. Pero sí, amiguitos míos, es él. Nada más que aquí en la imagen lo hicieron un poquito más oscurito. Y vaya, como ya había mencionado, debido a que estos cuatro personajes aparecen juntos en una misma imagen, es por eso que se piensa que podrían ser los personajes del siguiente pase de batalla. Esto aún no está confirmado, pero tengan por seguro que este fin de semana los del Cosmo Elite van a empezar a publicar imágenes acerca de los personajes que van a estar llegando y ahí podremos confirmar si esto es verídico o no. Yo la verdad pienso que sí, estos son los personajes del pase de batalla, aunque al final me puedo equivocar. Así que vaya, solamente hace falta esperar para saber si esto es real o no. Yo, como les menciono, pienso que es totalmente real, pero ya saben que ustedes pueden dejar sus teorías aquí abajo en los comentarios. Recuerden que en este momento me encuentro en directo con sorteo de 320 Cold Pointsazos. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y en fin, yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tomen mucha, mucha agua. Adiós.